Bien, arrancamos un nuevo programa de NutriCross y las presento a ellas, a Vale y a Marie. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo muy tranquilo? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Hoy veo que vamos a arrancar con algo saladito, ¿sí? Así es. Porque los anteriores programas hicimos cosas dulces, así que, bueno, ¿con qué vamos a sorprender hoy a la gente? Hoy vamos a preparar hamburguesas vegetarianas. Uy, qué bueno. De lentejas y arroz. Bien, qué rico, me encantó. Bueno, arrancamos entonces. Manos a la obra, vamos a usar las hamburguesas. Bueno, vamos a usar lentejas, son 200 gramos. Uh-huh. Se puede usar lentejas, cocinarlas o hacerlas, comprarlas en de lata. Bien. Bien escurridas, lavadas, para uh-huh. eliminar un poco el sodio que trae. Sí, siempre va a ser mejor las versiones naturales, sí. ¿no? Dejar en remojo, pero bueno, hay veces que no hay tiempo. Claro. Entonces podemos recurrir a estas opciones mucho más rápidas. Perfecto. Ahora hay versiones además que vienen de algunas marcas bajas en sodio, entonces bueno, son un poco mejor. Bien. Arroz yamaní, yo ya lo tengo hervido. Ajá. Y después acá tengo una mezcla de picado de zanahoria, morrón rojo y cebolla. Que estaba dando dolor impresionante. Sí. Bien picadito, bien chiquitito. Sí, sí, bien picadito lo hice en la procesadora también. Para bien. No tener que estar picando y que nos quede el olor en las manos. Bueno, okay. Lo mandé todo a la mini pimer, procesar y queda todo bien chiquito. Lo único que después lo escurrimos un poquito para que no tenga tanto líquido. Bien. Y dos claras de huevo. Ok. Marie. Tengo una pregunta, en realidad tengo varias, pero en cuanto a la Pregunte. En cuanto al arroz yamaní, ¿qué diferencia tiene con el arroz común o el arroz integral? Viste que dices que hay que lavarlo para sacar el almidón y qué sé yo. En realidad, mirá, el arroz yamaní es uno de los arroces con más fibra. Ajá. ¿Está bien? También tiene más cantidad de almidón, pero bueno, en comparación con el arroz blanco, contiene toda su fibra. También el arroz blanco le sacaron toda la capa de salvado uh-huh. y se quedaron con el endospermo, que es el granito de arroz. Bien. ¿Está bien? Acá vamos a aportar muchísima más fibra. Okay. Yo trato de sugerirles a las personas que consuman de todos los tipos de arroz. Uh-huh. Un día arroz blanco, un día arroz integral, un día arroz yamaní. Bien. ¿Está bien? Y bueno, algo importante para destacar en estas hamburguesas es que no son veganas, claro. ¿Está bien? Sino que son vegetarianas. Veganas, la diferencia sería en que estas llevan huevo, ¿está bien? Y si fuesen veganas, no tendrían que llevar huevos como medio sí, de... Sí, perfectamente, de igualmente se pueden hacer sin las claras de huevo. Es como el aporte, un poco más de aporte de proteína, pero van a ver que cuando las procesemos queda como una pasta, entonces no sería necesario las claras de huevo si las queremos hacer veganas. Esto sería muchísimo más completo, claro. ¿Está bien? Porque tiene proteínas de alto valor biológico con el huevo y las proteínas también que contienen las lentejas. Okay, ¿está bien? Tengamos en cuenta que las lentejas van a aportar hidrato de carbono, fibra y también proteína de origen vegetal. Perfecto. ¿Está bien? Bien, ahí incorporaste entonces. Bueno, acá puse el arroz. Es mezclar todo, en realidad. El arroz, un poquito de sal, yo no, casi no uso. Y un poquito de orégano como para dar un poco de sabor, pero... Como les dije, es a gusto. Y lo que voy a hacer ahora es procesarlo un poco uh-huh. para que se unifique y sea más fácil, en realidad, darle forma a la hamburguesa. Digamos que esto también lo pueden hacer aquellas personas que quieran comer sano, dicen que es rápido. Totalmente. Es relativamente rápido. Puede ir en almuerzo, puede ir en cena. Ajá. ¿Está bien? O sea, basta de fobia a los hidratos en la cena. ¿Está bien? Eso es un mito nutricional, que no se pueden comer hidratos a partir de las 6 de la tarde o escuchado a la noche, ¿está bien? Podemos comer mientras nuestra ingesta del día total, ¿está bien? Mientras cubramos la ingesta total del día, no hay problema en el momento del día que los consuma. Bien. ¿Está bien? Hay personas que a la noche la carne les cae pesada, tranquilamente pueden comer estas versiones que son sin carnes y con mucha proteína. Exacto. El temita de la pasta, ¿no? Dicen, la pasta a la noche no hay que consumirla porque te inflamas y porque no hace bien tanto carbo. Digo, si uno lo consume en una medida necesaria, no... Totalmente, igual ahí no hay que confundir. Una cosa es la pasta y otra cosa es el hidrato de carbono que te aportan estos alimentos. ¿Está bien? La pasta es harina de trigo blanca, está bien vacía, sin vitaminas, sin minerales y sin fibra. Uh-huh. En cambio, acá estamos consumiendo hidratos de carbono de calidad. ¿Está bien? Hidratos que vienen empaquetados con fibra, vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, ¿está bien? Que van a nutrir nuestros intestinos y obviamente todo el cuerpo. Así que
Bien. Nada, súper recomendados. Obviamente que cada uno va a tener su ingesta diaria, dependiendo de la actividad física que realice. Perfecto. ¿Esto se puede ir bien acompañado con una buena ensaladita o...? Totalmente. Bien. Verduras. ¿Vos con qué guarnición lo haces, Vale? Sí, normalmente con ensaladas o a veces la uso como el aporte de carbohidrato. Entonces, a lo mejor si necesito o si las haces veganas, las acompaño a lo mejor con alguna fuente de proteína, pero si no, si las consumís solas, sí, con una ensalada o con un puré de... También va. De zapallo. Bien. Claro, convengamos que... Yo quiero comer la hamburguesa. Convengamos que acaban a salir seis, ¿no, Vale? Sí, salen seis hamburguesas. Salen son bastante. Dos claras de huevo nada más, así que claro, es poca proteína. Exacto. Podríamos agregar también un huevo a la plancha, ¿por qué no? Como exacto. Acompañante. Sí. ¿Está bien? Bien. Bárbaro. Bueno, acá vamos a ir a la preparación de las hamburguesas. Todo el mundo tiene miedo a que se les desarmen. En este caso no se van a desarmar. Puedes usar... esto es un molde. Es el molde para hacer hamburguesas. Clásico. Pero también si no tenés el molde, podés simplemente hacer un bollito con la mano, hacer una bolita, lo aplastás. A mí se me desarma siempre. Bueno, o sea, ahora vamos a ver, esperemos. Nunca se desarman, pero viste, siempre puede fallar, ¿no? No, pero bueno, la idea es, yo mientras tanto tengo acá, está precalentando la sartén, una sartén bien antiadherente. Entonces lo que voy a hacer es poner una cantidad en el molde. Claro, esa es la clave. Bien eso. Sí, porque el molde, como lo aplastás un poco, te vas a asegurar que te quede... ¿Dónde podemos conseguir ese molde? Eso, pregunto. En el chino. Sí, en el bazar chino. Sí, el bazar chino tiene todo. Así que bueno, aplastan un poquito. Bien. Buenísimo. Un poquito, pues también si no se nos va a pegar al molde. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es... No le pones ningún aceite, nada. Bueno, esta sartén es muy buena. Es bastante antiadherente. Redondita la hamburguesa. Sí, le pueden dar más forma. Si no, como les decía, ahora lo vamos a hacer bien a mano. Esta sartén es bastante antiadherente. Uh-huh. Si tienen una sartén a lo mejor un poco más viejita o que ya el antiadherente está fallando, le pueden poner un poquito de aceite para que no se les pegue. Bueno, perfecto. La otra opción les voy a mostrar. ¿Qué otra vamos opción? A hacernos es ahí está, con la mano. A mano. Ahí está, perfecto. Manos bien lavadas. Claro. Haciendo un poco de importante. Y bueno, y le dan un poco de forma. Esto está buenísimo también para chicos. Si tenemos chicos en casa, que aprendan a hacer todo esto, que ellos metan mano, que sean protagonistas ellos de sus propias comidas. Claro, exacto. Ahí vamos y le dan la forma y lo mismo a la sartén sin miedo. Y ahí simplemente vuelta y vuelta un poquito la cocción, más que nada ya estaba todo cocido, es para las claras de huevo, pero... Bien. Perfecto. Bien, vamos entonces a dejar que se cocinen estas hamburguesas y ahora las vamos a presentar ya una vez cocidas y obviamente las vamos a probar. Ahora sí, tenemos las hamburguesas cocinadas. ¿Qué pinta que tienen? Mira la pinta que tienen, por favor. Mucha pinta. No son nada difíciles de poder hacer, todos como usarlas. Quizás lleva un poquitín más de tiempo, pero la cocción fue bastante rápida. Parecen de carne. Exactamente. Sí, tal cual. Claramente las vamos a probar, así que yo voy a proceder a probarlas. Mientras, Vale, nos contás entonces cuáles son los ingredientes que llevaba para recorrer la gente. Bien, usamos 200 de lentejas, 200 de arroz yamaní, condimentos a gusto, dos claras de huevo y bueno, un picado de cebolla, morrón, zanahoria, que también puede ser a gusto, pueden ponerle más vegetales que quieran. Morrón, ¿no? Morrón, sí. Lo procesamos y vuelta y vuelta a la sartén. ¿Qué vos seguís comiendo? Muy bien. Y salen seis, con esta cantidad salen seis hamburguesas más o menos de este tamaño. Son realmente exquisitas, me encantaron mucho. Me alegro. Así que bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, que se animen a la gente, decirles que se animen a probar estas recetas nuevas,
que la verdad que están buenas, son súper nutritivas. Y hay que animarse, a hacer. Hay que dejar de salir de la posición pasiva y pasar a la acción y hacer. ¿Está bien? Manos a la obra. Y en casa tardamos, ¿cuánto tiempo? 15, 20 minutos en hacerlo. Así que bueno, esperemos que las prueben y después nos mandan mensajitos a ver cómo salieron. Yo las voy a hacer porque de verdad no sabía esta receta. Claramente uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Pero las voy a arrancar a hacer. Me encantaron, me gustaron mucho. Así que voy a seguir comiendo. Las voy a hacer probar a las chicas. Sí, queremos probar. Y nos vemos en un nuevo programa de NutriCross. Chao.